Silencié mi cosa. Silencié mi sonido. Acá, mira. Vos querés tener tu. Bueno, tenés el. No sé muy bien. Vos querés detener el video. Apaga acá. ¿Querés tener tu micrófono? Apaga acá. ¿Vos me dijiste por la computadora? No, por tu Ah, teléfono. bueno. Mi teléfono me diste. Más tarde ya no entramos mal. Ya no entramos mal.
No, 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 no,
Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a todos. Les pido unos minutitos de paciencia. Vamos a terminar de admitir a los que podemos dentro de la sala y ya comenzamos con la capacitación. José Luis, ¿me escuchás vos? Sí, Juan, te estoy escuchando. Bueno, estaba tratando de. Te dejo la admisión. Sí, estoy.
Estoy Bien, esperando a bien, Marta. Marta. No, no, Marta ya está, la hicimos entrar temprano hoy por las dudas. Ah, bien, perfecto. Está entonces. Así que completamos el cupo y avisamos. Para que tenga abierto el micrófono. Bueno, solo recordarles que si la sala se llena o por algún motivo salen y no pueden volver a entrar, está en YouTube, el canal, que está transmitiendo en vivo ya también esta reunión. A los compañeros del equipo que están en el canal, les pido que como ayer vayan tomando preguntas y bueno, la misma interacción que tuvimos ayer vamos a tratar de llevarla adelante hoy. Esperemos tener también la misma audiencia que ayer.
gusta mucho. Ay, sí, escucho. Pero ahí te va a ver, lo escucho. ¿Qué va a ir con el hermano? ¿Cómo? Cuando quiero hablar, es... Sí, si quieres mostrar tu jeta. No, ahí nomás. Bueno, profes, como protocolo, siempre silenciamos los micrófonos a todos y ustedes, para los que por primera vez usan Zoom, abajo a la izquierda tienen el dibujo del microfonito que si está en rojo, está desactivado. Pero ustedes siempre pueden habilitar cuando pidan la palabra o necesiten decir algo, hacer una consulta o lo que fuera. Les vuelvo a repetir, siempre es importante tener cerrado el micrófono porque son muy sensibles los micrófonos del celular o de la computadora y toman todo el ruido ambiente y entonces la persona que está disertando se ve interrumpida, digamos, en su disertación. Entonces, por eso se inhabilita el micrófono muchas veces. Pero les repito que ustedes cuando quieran pueden activarlos y hablar. Marta, dependemos de vos. Sé que estás con el micrófono cerrado, pero si... Listo, ahora sí. Bueno, buenos días, buenas noches, perdón, buenas tardes, noches para todos. La verdad que un gusto reunirme con todos ustedes que son de lugares tan distintos de la provincia. Bien, ayer estuvimos junto con los compañeros de primer ciclo trabajando en una instancia semejante a esta. Y bueno, como los temas son muy semejantes, el material que voy a usar también es semejante al que trabajé con ellos, solo que con explicitaciones para segundo ciclo, no como para primer ciclo como lo hice ayer. Les quiero decir que la idea es que esto no se convierta en un monólogo, sino que van a ser bienvenidas todas las preguntas y todos los comentarios, cualquiera sean ellos al respecto. Si mientras yo estoy hablando, probablemente yo no pueda hablar y prestar atención a lo que está sucediendo en el chat o a mirar las diferentes pantallas, porque como son más de 260 personas, se imaginan que yo no las tengo todas visualmente delante mío. Además voy a estar compartiendo pantalla, por lo tanto menos las voy a ver a todos. Entonces, digamos, como primera cosa, cuando se comparte pantalla es muy difícil verlos a todos. Entonces el chat es una mejor forma de decir quiero la palabra. Se los digo hay 8 participantes que están levantando la mano, me dice la información. No sé si están al tanto de que cuando ponen la mano azul, la manito levantada significa que quieren decir algo. Ayer pasaba que muchos estaban explorando, ¿no es cierto?, la plataforma y hacían acciones que, bueno, generaban esta confusión. La manito puesta allí significa quiero hablar. Si quieren hablar, pueden activar el micrófono y preguntar. De lo contrario, pueden desactivar la manito en donde dice reacciones, que es donde la activaron anteriormente.
Sí, Marta, creo que era más que... era exploración. Bueno, sí. Nos pasa a todos y nos tenemos que disculpar mutuamente porque todos estamos aprendiendo con esta nueva, tecnología. Bien, yo diría que directamente vayamos al trabajo que estamos haciendo. En primer lugar, yo entré, yo entré a todas las aulas y por lo menos hasta el jueves a la madrugada, es decir, ayer a la tarde no pude entrar de vuelta a todas las aulas, entré solo a algunas y no había novedades en las que entré, o sea que lo dejé. No había muchas dudas en el foro de dudas. No tengo muy claro si es porque todo está tan claro o porque no se entiende nada. Creo que, excepto dos o tres preguntas que vamos a retomar, lo que sí les pido es que aunque les parezcan a ustedes que es una trivialidad, pregunten, no se queden con las dudas. Yo entré, tomé al azar... leí algunos trabajos que ustedes hicieron y al azar fui marcando, es decir, tomé algunos ejemplos sin decir localidad, nombre, apellido, nada, tomé algunos ejemplos con respecto a lo que voy a plantear ahora. Pero insisto, la idea es que esto no se convierta en un monólogo. La verdad que ayer se dio... Al principio estuvo más frío, más durito, como está ahora, todos medios callados, muy callados, pero después fue tomando color de diálogo el encuentro. ¿Qué es la idea con respecto a este tipo de reuniones? Bien, voy a compartir pantalla, estoy habilitada, Juan. Sí, sos confitrión, así que podés hacerlo. Perfecto. Entonces... quiero compartir con ustedes una presentación en relación a justamente a la presentación de las tareas. ¿Por qué tomé este tema? Miren, ustedes son docentes y me van a entender alguna de las reflexiones que yo hago ahora, ¿por qué la insistencia? Ustedes están en un aula donde a lo mejor... hay 150 personas. De las 150 personas, hay aulas donde hay 70 y pico que ya presentaron trabajos. Si no nos damos una cierta organización en términos de los trabajos que se van a presentar, vamos a tener que pedir, vamos a tener que internar a los docentes porque... se van a volver locos tratando de entender y de arreglar algunas cosas. Son cosas que pueden parecer formales, triviales, pero que a la hora de ser tanta gente y no tenerlos al lado como para preguntarles a qué te referís, el que comenta las tareas, el docente a cargo del curso, solo se puede manejar con lo que tiene escrito. Por lo pronto... hay cuestiones que son muy de forma, pero que en estas cuestiones de forma, fíjense que nosotros les hemos pedido que ustedes planteen el nombre de los archivos de una determinada manera. No les dijimos que cada uno lo mande como quiera con el archivo que tiene en su computadora personal o en el Google Drive que armó con sus compañeros de grupo. Pedimos que tenga un determinado formato. ¿Por qué? Porque eso a la persona que corrige o a la persona que mira lo que esa persona corrigió nos ayuda a ver un estado de situación general sin tener que estar yendo cada vez a ver cuál era el equipo, de qué localidad era, cuál era el nombre. Es más, con este primer trabajo nos damos cuenta que les vamos a pedir una cuestión adicional, que no tuvimos la previsión cuando les dimos el formato de archivo, que es poner el número de aula y el ciclo. ¿Por qué? Porque son muchos los participantes en este curso. Si queremos tener tres o cuatro trabajos juntos mirándolos, chau,
al segundo ya se nos borró porque no tenemos forma de seguir viendo y analizando qué está pasando. Entonces, hay un formato de presentación de archivos que les vamos a pedir que respeten. En este encuentro, este no va a ser el motivo, pero a partir del próximo encuentro, si usted no manda el archivo como corresponde, se lo vamos a devolver para que lo ponga como se le pidió. Es formal, absolutamente, pero hay una forma de pedir, se pidió, tiene que venir de tal forma. Lo mismo en el documento de Word. En el documento de Word, la localidad, quiénes integran el equipo, el nombre del equipo. Miren, hasta me preocupa menos si no viene en la letra, pero hay datos que son claves. Y el otro tema es, entonces, hasta acá, digo, ahí se pone al final de la tarea cómo se pide que se presente. Entonces, ninguna de estas dos cosas pueden ser motivo en este encuentro de que alguien se los devuelve y se les diga, mándamelo como se te pidió. Para el encuentro que viene, sí. De todos modos, también quiero decir que hoy vamos a revisar una serie de cosas y que ustedes tienen la posibilidad, aunque ya hayan mandado los trabajos, de revisar su propio trabajo y volver a mandarlo. Es decir, antes de que se les devuelva los comentarios que tienen, la idea es que ustedes tienen la posibilidad de autocorregir lo que se dan cuenta que no lo hicieron como se estaba planteando. Una tercera cuestión es si responde a todas las consignas. Miren, hay una respuesta que tiene que ver con el tema de la contextualización con el cuadernillo provincial de Formosa, que muchísima gente no la contestó. Quizás no la contestó porque no se entendía qué se pedía cuando se dijo contextualización. Por eso cuando terminemos de ver esta parte, uno de los puntos que voy a tomar, y si no lo tomo les pido que me ayuden a tomarlo los compañeros que están, es el tema de la contextualización pedida en torno al cuadernillo de Formosa. Bien, entonces, todas las consignas las contesté una parte. Si me dijeron que tenía que hacer tres tareas, seleccionar tres tareas, puse una sola e hice lo que me decía el punto B y C, o puse todas las tareas. Ahora bien, yo puedo contestar todas las consignas, pero no siempre contesto todo lo solicitado en la consigna. Veamos un ejemplo. Miren, veamos la primera de las consignas que ustedes tenían. En la primera de las consignas que ustedes tenían, ¿qué se planteaba? Se planteaba que tienen que decidir si alguno de los videos pueden ser utilizados total o parcialmente. Total o parcialmente y en qué grados. Perdón, yo veo varias manos levantadas. No sé si es que están solicitando. Ah, están solicitando reactivar el audio. No. No, Marta, es lo que dijimos hoy. Un poco de exploración nada más. Bien. Entonces, les decía, ¿qué se está planteando? Se está planteando, por un lado, decidir si alguno de los videos puede ser utilizado total o parcialmente. Un punto. Uno. Segundo, indicar entre qué tareas estaría. Segundo punto. Tercero, una breve descripción de su potencial utilización. Y un cuarto punto, justificar su elección en solo tres renglones máximo.
O sea que en realidad esta consigna tiene 4 puntos a resolver. Yo entiendo que todos leemos muy rápido las consignas y que a veces nos comemos alguna de las partes que nos lo dicen o que pensamos que con lo dicho ya está suficiente. Veamos algunos ejemplos. Decidimos que en la secuencia para cuarto grado, en la tarea 2, o sea que fíjense que acá el primer punto se puede utilizar parcialmente los videos y plantea 2 videos. No indica qué parte se podría realizar. No lo dice. Acá. Fíjense. En la enseñanza de estas secuencias presentadas en el grado que trabajan. Tenemos el grado. Tenemos que se pueden usar. Es más, no solamente uno, sino que plantea 2 videos. Y plantea el por qué. Ya que reforzaría la enseñanza aprendizaje, y dice el cero no se lee porque nos guarda el lugar de los cien, los dienes y los unos que faltan. O sea que acá, aunque no esté explícitamente dicho, uno podría decir el foco de lo que se quiere enseñar está en relación a lo que se quiere trabajar. Podría decir, no lo dice textual, ¿eh? Pero en ningún lugar dice una breve descripción de su potencial utilización. ¿Cómo lo plantearía? Fíjense que de todos modos lo que está está bien, pero no está completa la consigna. En el primer video, otra respuesta. En el primer video trabaja numeración, indicando su valor posicional. Esta actividad la utilizaría en forma parcial, con números más pequeños primero y luego más complejos, utilizando una enseñanza didáctica con la implementación de juegos. Ejemplo, el juego de dados. Esta actividad nos llevaría a comprender el valor de un número según el lugar de posición. Bueno, acá me está diciendo que va a usar el primer video. La verdad que uno debería entrar al aula para ver cuál es el primer video, ¿eh? Pero no importa. La utilizaría en forma parcial con números más pequeños primero y luego más complejo, utilizando una enseñanza didáctica con la implementación de juegos. Yo no entiendo cómo se va a modificar esto en el video, porque el video ya está hecho. Es decir, con números más pequeños primero y luego más complejos, utilizando una enseñanza didáctica con la implementación de juegos, supongo que el juego de dados. La verdad que acá no termino de entender lo que los compañeros quisieron poner. Esta actividad nos llevaría a comprender el valor de un número según el lugar de posición. El juego de dados con números, es decir, estamos hablando de un cuarto en adelante. Cuarto en adelante donde los miles ya deberían ser moneda corriente. El juego de dados para 4 números, bueno, no tengo muy claro cómo implementar el juego de dados para 4 números. Se puede hacer, no digo que no, pero no sé si es uno de los juegos más convenientes. De todos modos, ¿qué quiero decir? Más allá de lo que se discute, acá, lo principal es que no sé de qué grado está hablando, y no es que estaba antes y yo me lo comí. No estaba, no lo pude encontrar en el texto a qué se refería, a qué grado se estaba refiriendo esta tarea. Es decir, abro el trabajo y no puedo encontrar a qué grado se refiere esta tarea. Por lo tanto, resulta difícil poder decir si es pertinente o no. ¿Se ve la diferencia, lo que estoy diciendo? Y como tampoco dice con respecto a qué tareas, con respecto a tareas de numeración, todos tienen, desde cuarto hasta sexto, todos están con numeración. ¿Eh? O sea que podría ir para cualquiera de los grados. Para cualquiera de los grados sería lo mismo. Bien. Por eso les digo, acá hay una especie de descripción de lo que se va a hacer, pero no queda claro lo que se quiere plantear.
no puedo, mira. Entonces, recomendación. Recomendación, mirar bien cómo se plantean las consignas. Segunda cuestión. Ahora vamos a ir ya a cuestiones más sustantivas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Respondo a lo que se pide o no respondo a lo que se pide? Yo voy a decir sinceramente que, así como en primer ciclo encontré algunas respuestas que no tenían nada que ver con lo que se preguntaba, acá en segundo ciclo, de las que abrí, ninguna deja de tener en cuenta esto que planteaba antes. Es decir, no encontré ninguna que no responda o que se responda a otra cosa. Es decir, no encontré ninguna que uno le pregunta blanco y contesta en negro. No. No pude encontrar ninguna de esas características. Por lo tanto, no voy a poner un ejemplo, pero lo menciono porque en algún caso apareció y por si hay alguna. Lo que sí encontré muchísimo es que no hay referencias a lo que se responde. Es decir, se pone una serie de tareas, y esto lo vi en muchos, que no los pude copiar porque, miren, como eran largos, y para entenderlos había que leerlo todo, me pareció que íbamos a perder mucho tiempo. Pero si yo no pongo a qué grado me estoy refiriendo, y a qué secuencia me estoy refiriendo, y de qué estoy hablando, no puedo entender lo que están diciendo. ¿Está? De la misma forma que si la consigna dice copia la tarea, por favor, copien la tarea. Porque si ustedes no copian la tarea, ustedes son 70, 80 personas a quien comentar los trabajos. Miren, yo hoy estuve solamente con dos trabajos, 45 minutos para tratar de entender lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque decía, en la tarea 4 de tal secuencia, voy a la página 18 de tal cuadernillo, pero no ponen la tarea. Entonces uno tiene que abrir, ir, buscar el cuadernillo correspondiente, buscar la página. Nosotros les pedimos, por favor, que copien la tarea. Porque si no, la corrección es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero les pedimos, por favor, por una cuestión de consideración hacia los compañeros que tienen que corregir, que copien la tarea, porque si no, hay que ir. Uno no tiene todas las actividades en la cabeza y uno tiene que mirar muy bien si se está focalizando bien o no. Y esto es a lo que quería llegar. Hay cuestiones sustantivas en donde acá sí hay mucha gente que hizo agua, porque se confunden algunas focalizaciones. Fíjense, no es este precisamente el caso, que lo pongo como un ejemplo, donde está muy bien focalizado. Una vez observado los videos, acá antes había hablado de qué grado era, me olvidé de ponerlo. Una vez observado los videos y analizada la secuencia sobre enumeración, hemos decidido que el video este podríamos utilizarlo. El video es de operaciones ocultas en un lugar de posición. Y dice, es la fase de institucionalización que corresponde a una síntesis de las actividades. Es decir, explica, acá no está dicha la tarea, pero lo que hace bien esta tarea es la focalización, y por eso la quise poner de ejemplo. Es decir, si uno mira, le faltarían cositas de lo que se pidió, pero si él está poniendo el video de operaciones ocultas, fíjense qué buen uso lo hace de esto. Dice, después que los chicos trabajaron sobre estos temas, lo paso en el momento final de la clase como si fuera el lugar
ya que en esa fase se representa una síntesis de las actividades y producciones de los estudiantes. Donde allí explica junto con los alumnos y surgen los conceptos. Entonces, el grupo, el equipo que focalizó esto, ubicó en la fase de institucionalización el uso de este video. Y con una muy buena ubicación, casi seguro, si va a trabajarlo, de operaciones ocultas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, la consigna es... Espera, que vaya más. No sé si me vaya a matar. Dice, ¿se podría utilizar parcialmente el video, unidad de escena centena 1, principalmente en lo que atañe a sistemas de numeración? ¿Se podrían resolver operaciones básicas a través de situaciones con problemas? No explica la tarea, pero lo que sí queda claro es que si está hablando del video de unidad de escena y centena, se debe referir a una tarea donde se está trabajando sistema de numeración. Entonces, esto de se podrían resolver operaciones básicas a través de situaciones problemas es algo que no está focalizando en el contenido de esa tarea. ¿Qué es focalizar? Mirá, esta clase está puesta para algo, para enseñar este contenido. Numeración es un tema muy amplio. Numeración es todo el año y varios años de escolaridad. ¿Qué quiero enseñar de numeración? ¿Lectura y escritura? ¿De qué números? ¿Con cuántos ceros intermedios? ¿Con qué número, con qué terminaciones? Entonces, eso por ahí es, digamos, si estoy con numeración, ponerle una tarea vinculada a problemas que no tienen que ver con numeración, la verdad, no es, si tengo que poner un problema, tengo que poner un problema vinculado a lo que estoy trabajando. Si estoy trabajando, porque es el mismo trabajo, si estoy trabajando tarea semejante contextualizada. Si juego al bingo, cada alumno recibe un juego de bingo con 10 casilleros con múltiplos de 4. Y trabaja, fíjense, todo el juego, la noción de múltiplo. El juego es para trabajar la noción de múltiplo. La noción de múltiplo no apareció en ninguna de las secuencias. Por lo tanto, este juego, que me parece buenísimo, yo no estoy cuestionando la tarea, estoy cuestionando el foco de lo que se quiere enseñar, porque ¿qué decía la consigna? La consigna decía, usted tiene este conjunto de tareas. ¿Qué actividades haría para que los chicos se lleven a su casa en el sistema, en el tiempo no presencial? Pero cuidado, que tengan el mismo foco que se trabajó en el aula y el mismo nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque los padres no tienen que hacerse cargo de enseñarles lo que nosotros tenemos que trabajar en la escuela. Entonces, acá, si yo me meto con múltiplos, ninguna de las secuencias lo trabajaba con múltiplos. Alguien me puede decir, bueno, pero es lo que yo estoy trabajando. A lo cual yo contestaría, estamos de acuerdo, pero la pregunta no fue qué estás trabajando. La pregunta es, acá tenés una secuencia de sí, una tarea que tenga el mismo foco que esto que te estoy planteando acá. Y una tarea semejante contextualizada. Las contextualizaciones las pedimos en relación al cuadernillo formoseño. Alguien me puede decir, bueno, pero ahí yo no tengo actividades para decir la actividad de la página 45. No dijimos eso. Nosotros pedimos que en el cuadernillo formoseño
hay una serie de temas que vinculan con la realidad de la provincia. En base a esas temáticas que aparecen ahí, enuncien situaciones que tengan que ver con el tema que se está trabajando, pero con un contexto, es decir, con una presentación vinculado o a Nutrifor o a cualquiera de las cuestiones que aparezcan en los cuadernillos provinciales, o a la sopa paraguaya, a lo que quieran. Pero contextualizar es poner la situación matemática en una situación que resuelve situaciones de Formosa. Eso era lo que se pedía en la tarea. Bien. El mismo equipo, sin embargo, ¿qué hace? El mismo equipo, en este caso para cuarto grado, pone un juego donde dice que se trabaje con la mayor cantidad posible de números de cuatro cifras que puede armar. Acá puede sacar bolillas, acá si veo lo del juego, podrían ser juego de dados. Esta tarea está totalmente en foco con lo que dice que es de cuarto grado la tarea 1, porque se está trabajando con números de cuatro cifras. Entonces, bien, me quedé pensando, ahora me dio la duda si era de cuatro cifras la primera tarea de cuarto. Pero bueno, en todo caso, el foco está bien, lo que tendríamos que ver es el nivel de dificultad inicial. Ahora después voy a hacerle una mirada a eso, podría ser. Pero el foco, es decir, focalicé en la organización de los números, en los distintos números que puedo armar. Eso es adecuado. Bien. Otra cosa es trabajar el nivel de dificultades. Fíjense que si no fuera la primera tarea, la de los cuatro, la de un número de cuatro cifras en cuarto grado, que me parece que arrancaba con alguna cosa de tres, el nivel de dificultades, el foco está bien, pero el nivel de dificultades es diferente. ¿Qué es lo que pasa acá? Habilita a Marta otra vez, Luz. Sí. Bien. Les decía antes, miren, acá dice, podría utilizar parcialmente el video unidad de escena centena 1, principalmente en lo que atañe a sistema de numeración. Se podría resolver operaciones básicas a través de situaciones problemáticas. Si vamos a hablar, yo me baso en el título que está acá. En ninguna de las, ni siquiera en sextos y en quinto, se habla todavía, en la secuencia 1 no se mencionó unidad, decena y centena. Entonces, hay que ser cuidadosos si se refieren a la parte donde todavía no se llega a unidad, decena y centena, o si se llega o si se va a avanzar con las nociones de unidad, decena y centena, si es a eso que se quiere llegar. ¿Por qué digo esto? Porque en los, la noción unidad, decena y centena es una noción que se va a construir a partir de repasar primero con ellos valor posicional, agrupamiento, operaciones ocultas en los números y además en cada lugar de posición. Bien. Las dificultades, entonces, en la resolución de tareas pueden estar en el foco o en el nivel de dificultad que se puso en la tarea.
¿dónde tengo focos? En estas secuencias, ¿en qué estuvieron los focos? Cada uno tome lo que corresponde a su grado o corresponde a lo que trabajaron, ¿eh? Pero en todo este tiempo lo que se trabajó es un tema de lectura de 2, 3, 5 dígitos, con énfasis en los ceros intermedios, escritura de esos números, escritura con copia y sin copia, ¿eh? Orden, perdón, ahí dice orden, siguientes de anteriores a, con énfasis en los terminados en 9, 9, 9, 9, 9, 9 y en 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿está? Y las nociones, estas sí que son básicas, porque son las que nos van a ayudar a trabajar en todo lo que hace la parte de cálculos también. Valor posicional, con el cero que me ayuda a guardar posición, la noción de agrupamientos, la noción de relaciones entre posiciones que están una al lado de otra, es decir, cuántos dieces tienen los cienes, cuántos cienes tienen los miles. Y un tema que suelen confundir mucho en las actividades que proponen es lo que hace a operaciones ocultas en todo número y operaciones ocultas en un lugar de posición. Miren, voy a explicar con respecto a esto. Todos conocen el juego del emboque, porque lo he visto en varios lugares. Ahora, ¿en qué quiero focalizar yo? ¿En todas las operaciones que están ocultas en un número, o solo lo que está oculto en cada lugar de posición? Con el mismo juego puedo atender cualquiera de los dos problemas. Si me voy a dedicar al tema de operaciones ocultas en un lugar de posición, lo que podría hacer es preguntar, no qué puntaje sacaste al final, sino ¿qué puntaje sacaste por embocar en el tarrito de los cienes? ¿Qué puntaje sacaste si tenés 4 pelotitas en el tarro de los miles? Y de ahí preguntar, llevar eso a una situación de números a partir del trabajo con regularidades, y preguntar después a los chicos qué operaciones ocultas están en la tercera posición, o en la segunda posición, o en la primera posición. Ahora, si yo quiero trabajar las operaciones ocultas en todo el número, ahí sí le voy a decir, decime el puntaje total. ¿Por qué decime el puntaje total? Decime el puntaje total porque voy a tener que sumar los valores que surgen de cada una de las multiplicaciones de los lugares de posición. Esto es lo que comúnmente llamamos descomposición de un número. En realidad esto es la descomposición polinómica de un número. Ya desde primer grado, los niños vienen trabajando con la descomposición aditiva. 24 es 20 más 4. 328 es 300 más 20 más 8. Porque eso es lo que les va a servir a ellos para luego avanzar en la resolución de las operaciones. Acá, recién en cuarto, estamos juntando lo que son las operaciones ocultas de todo el número. Cuarto es el año en que esto se enseña, no viene de tercero. Con tercero llegan hasta operaciones ocultas en un lugar de posición. Pero conviene revisarlo siempre antes. Entonces, alguno me dijo en algún momento, esas son las, esa es una descomposición multiplicativa. A lo que yo le contesto, no, no es lo mismo. Una descomposición multiplicativa es la que usamos cuando nosotros factoreamos un número. Cuando decimos 24 es 6 por 4.
que es lo que solemos usar cuando trabajamos las nociones de múltiplos y sobre todo de divisores. Pero por el momento eso es una descomposición multiplicativa. Acá tenemos una mezcla de sumas y de multiplicaciones. Bien. Y si yo voy a las operaciones, tengo que tener en cuenta que si yo di un problema de división, donde lo que hice fue hacer un reparto equitativo, María, pongo el ejemplo más elemental, María tenía 18 caramelos y los repartió en partes iguales entre sus tres sobrinos, no es equivalente, aunque la cuenta sea la misma, a decir María tenía 18 caramelos, a cada sobrino le dio 6. ¿Para cuántos sobrinos le alcanzó? O si ustedes quieren hacerlo con los mismos números, María tenía 18 caramelos, le dio 3 a cada sobrino, ¿para cuántos sobrinos le alcanzó? Ahí tienen la misma cuenta, pero cuidado, el nivel de dificultad es otro. Cambié el foco porque cambió el sentido de la división. Una cosa es entre cuántos reparto, que por otra parte, si no aclaro que es en partes iguales, le puedo dar a cada uno lo que quiero. Digo, yo siempre contaba, siempre cuento una anécdota en un segundo grado. Estaba yo en una escuela con un segundo grado y estaba la maestra y le digo a los chicos, a ver chicos, quiero saber, miren, yo tengo 10 chocolates y se los quiero repartir a mis 5 sobrinos. ¿Cuánto le doy a cada uno? Y todos me dijeron 2. Y yo le dije, no. Al mayor, como es mi ahijado, yo le voy a dar 5. Y al más chiquito que no me dio un beso, no sé qué le dije. Bueno, saltó una nena del fondo del salón, una divina total, pegó un salto y me dijo, eso no es justo, me dice. Hay que darle a todos igual. Entonces yo la miré y le dije, por supuesto, la división lo que tiene es que es justa, le da a todos lo mismo. Es decir, si ustedes ponen reparto nada más, no hay división. Si ponen reparto equitativo, es una división. Porque si ponen solamente reparto, y si uno mira algunas redacciones que están dando vuelta por ahí, dice reparto sin decir en partes iguales. Por lo tanto, no hay operación de dividir, siento comentarles. Entonces, el sentido de la operación es está diferente. Yo le di al nene un problema de reparto equitativo y le pongo como tarea un problema de agrupamiento. Wow, ahí hay algo que no funciona. No estoy focalizando. Le estoy poniendo una focalización distinta, aunque el cálculo sea el mismo. A menos que vos me digas que el tema de la clase era el cálculo de dividir. Porque una cosa que tenemos que tener claro es que cuando a los chicos en la escuela primaria nosotros les presentamos un problema, el problema tiene 2 subproblemas para el chico. El primero, resolver qué estrategia va a usar para encontrar la solución. ¿Qué quiere decir? ¿Voy a hacer una sola operación? ¿Qué operación voy a hacer? ¿Voy a hacer 2 o 3 operaciones? ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué resuelvo después? Esa es una dificultad. La estrategia de resolver el problema.
con qué operaciones va a resolver. Hay una segunda dificultad. Una vez que el chico tiene eso resuelto y sabe que tiene que dividir 48 dividido 7, tiene un segundo problema. ¿Cómo se resuelve 48 dividido 7? Que puede pasar desde la estrategia elemental de agarrar la calculadora y poner 48 dividido 7, hasta tener que buscar en la tabla pitagórica 48 para ver dividido 7 cuánto le daría, y va a tener que hacer un trabajo especial dentro de la tabla porque no tiene el resultado 48, entonces se va a tener que fijar entre qué valores está. Entonces, para nosotros es una tontera cómo se resuelve ese cálculo que el chico planteó, pero para el chico es un nuevo problema que tiene que resolver. Tiene que resolver el cómo, con qué operaciones, en qué orden esas operaciones voy a trabajar, y además, ¿cómo voy a resolver el cálculo? ¿Con qué operaciones voy a tener que resolver el cálculo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, otra cuestión a tener en cuenta. La forma de redactar el problema y el vocabulario inciden en el nivel de dificultad del problema. También inciden el tamaño de los números. Si yo tengo un problema planteado en las tareas que hice en clase con número de 2 cifras, no le puedo dar números de 3 y 4 cifras para que resuelva en su casa, porque no es tan automático que lo transfiere automáticamente el alumno. En todo caso, darle el de 3 y 4 cifras en el aula y que se lleve para su casa el de 2 cifras. Bien. Hasta acá lo que hace a las dificultades que vimos que aparecían en los trabajos. Cada uno de ustedes sabe el trabajo que presentó. Yo creo que la mayor dificultad que yo encontré en los trabajos que leí es que no hacen referencia a qué se están refiriendo. Es decir, no ponen ni la tarea que está, a veces ni el número de la tarea, a veces no ponen el grado, y además ponen números sueltos, con lo cual es muy difícil poder decir si esa tarea es pertinente o no es pertinente. Es decir, uno no puede ver si es adecuada o no es adecuada por todo lo que estamos, por todo lo que les estaba diciendo. Bien. Escucho, le insisto en lo que dije antes. ¿Tienen posibilidades de ustedes mismos revisar las tareas que hicieron? Y volver a entregarlas. ¿Tienen toda esta semana que viene para volver a entregar? Le avisan a los docentes que van a volver a entregar las tareas para este. Porque en algunos casos, si no, los mismos docentes se las van a devolver. Porque no se, hay algunas que no se pueden corregir porque no se entiende a qué se están refiriendo. Con la mejor buena voluntad, Bueno. Escucho dudas, preguntas. Yo acá me había notado alguna que había salido en el aula, pero no me acuerdo en cuál de las aulas era. Sí, Marta, si querés leo una que escribió Silvia Beatriz Ruderman, que está en el aula ahora presente. Ella dice, la consigna no fue clara. ¿A cuál de las consignas te referís? Silvia, ¿a cuál de las consignas te referís? Puede ser, Silvia, que no haya sido clara. Es más, mirá,
Para la próxima tarea, una de las cosas que en uno de los trabajos, yo no me acuerdo ahora si fue en el aula de ustedes o en el aula de primer ciclo, dentro de la parte de dudas hablaba algo con respecto al tema de las tareas, que la tarea no había sido, que la tarea no había sido clara, pero por la redacción que tenía, a mí, que la próxima vez se hiciera un video. Yo no tengo muy claro si el video si lo que se refería era a cómo se presentan las tareas o a lo que tenían que hacer. Para evitar este tipo de malas interpretaciones de consignas, porque yo les presenté una consigna, a mí me parece que esa consigna era clara, que uno se podría confundir al leerla, no tengo ninguna duda, pero que ahí estaba lo que había que hacer, creo que sí. De todos modos, para evitar ese tipo de problemas, para el próximo encuentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a surgir, dentro de unos días ustedes van a tener el segundo encuentro. Dentro de ese encuentro, ustedes van a tener unos días para empezar a hacer las tareas, la tarea que van a tener que hacer, y con esa tarea que van a tener que hacer, antes de que la presenten, vamos a hablar, vamos a tener un intercambio acá en un Zoom de estas características. No obstante esto, si alguien o algunos quisieran hacernos el favor de mandar lo que hicieron, se lo vamos a agradecer. No le vamos a dar por presentada la tarea, no se preocupe, pero se lo vamos a agradecer ¿para qué? Para ver dónde habría que focalizar el tema de las explicaciones. Porque si yo no hubiera visto las tareas de ustedes, con seguridad no hubiera podido hacer las explicaciones que di hoy. Marta, sí, hay gente que levanta la mano. Y la profesora justamente Ruderman tiene abierto el micrófono y la mano levantada ahora, no sé si... Sí. Sí, yo me refería a la consigna B, donde supuestamente teníamos que plantear problemas de acuerdo al cuadernillo de provincia. Sí. Nosotros lo que entendíamos era de que, como buscamos en el cuadernillo de Nación, trabajos, actividades parecidas a lo que nosotros estábamos dando, en nuestro caso era el cálculo oculto, y no encontrábamos en el cuadernillo de provincia, entonces no nos enfocamos en el cuadernillo porque no sabíamos que teníamos que hacer eso. Y también le comento de que tardan mucho los profesores en hacernos devolución. A mí me pasó, por ejemplo, que no podía bajar la secuencia de sexto grado. Le mandé por privado a la profesora, le volví a mandar, le mandaron las chicas, y en ese entonces teníamos que presentar la primera entrega, era porque nosotros presentamos la primera entrega. Y un día antes la profesora nos mandó la secuencia. Entonces nosotros por ahí, si bien no participamos en los foros, necesitamos que cuando le mandamos un mensaje a la profesora o al profesor, también nos contesten. Porque al final, o sea, capaz hubiera sido distinto el trabajo. Esto, el trabajo, lo que yo digo de las consignas, no lo entendimos, nosotros no lo entendimos para nada. Puede ser que alguien lo haya entendido, nosotros no lo entendimos para nada. A eso me refería. Yo te voy a pedir un favor. Tomo dos cosas de lo que vos dijiste. La consigna de lo del cuadernillo provincial no se entendió, supongo que a varios le deben haber pasado lo mismo, no hay problema, lo tomo. Sí me interesa especialmente lo que vos dijiste, y te voy a pedir un favor, no en privado,
No, por favor, por este chat. No. Pero te pido, por favor, que le hagas llegar a Juan o a José Luis por privado. ¿Saben cómo se usa el chat de privado? Miren, ¿sí? Ustedes vayan a donde está, abajo de todo, donde dice más, ¿lo ubican? Bien. ¿Sí? Donde ustedes escriben para chat, todos ubican donde escriben para chat. Donde escriben para chat, arriba dice enviar a. Abren ahí y tilden y pongan un clic en educación primaria promoción asistida. Con eso, el mensaje que ustedes hagan va a llegar solamente a promoción asistida. ¿Está claro? Lo que te pido es que por favor digas en qué aula estás. En el aula 2. No, por favor. No. No, por favor. No en público. Ah, bien. Por favor, no en público. Bien, disculpe. No en público, por favor, avísale. Es una realidad, es cierto, y me hago cargo relativamente. Hay algunos docentes que no están atendiendo adecuadamente a los docentes de los cursos. Así como hay docentes que están atendiéndolos maravillosamente. Por suerte. A ver, no. Por suerte, en general, los docentes que tenemos están contestando inmediatamente. ¿Eh? Pero bueno, pasa que en algunos casos no sucede así. Y entonces, por favor, cuando sucede una cosa de estas, que no te devuelva el trabajo comentado, es real, porque el trabajo no lo pueden devolver inmediatamente, porque queríamos... Estamos esperando esta reunión y estamos unificando el criterio de corrección entre todos. Tengan un poquito de paciencia, sepan esperar. ¿Eh? Es decir, ¿por qué esperamos? Bueno. Igual, por ejemplo, yo tenía una duda con la primera entrega que me hizo un comentario la profe y yo todavía no sé que si hice bien, si hice mal. Para mí estaba bien, para mí terminé todo lo que tenía que hacer. Y no, en realidad no sé si, no sé a qué venía su comentario y tampoco no me sacó la duda hasta ahora. No sé si está calificado, si no está calificado. O sea, me parece que del primer encuentro hasta ahora tuvimos un tiempo, o sea, desde la presentación, desde que tuvimos que poner las fotos en el perfil, tuvimos un tiempo. Ahí mencionaba algo de los tutoriales. Yo no necesité los tutoriales para poner la foto de perfil. No sé a lo que ella se refería, no sé si está calificado. Entonces, de por ahí tenemos que tener las devoluciones. No digo de este último trabajo, pero del primero. A ver, bueno, quizás el primer trabajo que tenían lo de la devolución, como era, es decir, la verdad que no, ese trabajo, discúlpenme, no lo seguí. Es decir, esa parte no la seguí, con sinceridad, porque si pudieron subir la foto, se suponía que ya estaba hecho. No pude ver si estaba contestado, es decir, perdón, no presté atención porque no es una cosa, es en la parte informática. Yo me preocupé más de la parte sustantiva. Yo lo que digo es. Sí. No, ¿sabes? O sea, es verdad que lo que más importa en este caso son el trabajo número uno, este primer encuentro, que es el que nos enseña. Pero tenemos que saber las devoluciones. Y si nos dice algo, yo volví, le contesté y no me respondió más, entonces no sé. Bueno, a ver, en el caso de que haya cosas, por ejemplo, vamos por parte. Si ustedes esperan una nota, no la van a tener. Si ustedes esperan una escala muy bien, regular, tampoco la van a tener.
lo que vamos a hacer, ajá, es comentar los trabajos. ¿Eh? Es decir, los trabajos vamos a trabajar con una evaluación formativa. No vamos a poner notas de acreditación. Ajá. Es decir, no es tengo un muy bien 10, o tengo un excelente, o tengo un regular. Lo que se va a hacer es, por una decisión de valorar la, la evaluación formativa, lo que se hacen son comentarios para que puedas mejorar tu trabajo. Si no te queda claro qué tenés que mejorar de tu trabajo, ahí sí te diría, comunícate. En todo caso, cada una de las aulas de ustedes tienen adjuntos. Están los docentes del curso, los referentes de las localidades, y tienen adjuntos. Entonces, si tienen esas dudas, comuníquense vía correo de la página con los profesores con los profesores adjuntos que tienen asignados. ¿Quiénes son? Pueden tener a Lili Fruteros, Claudio, Walter, Rosana, Alicia, y en algunos lugares puede estar Luis también. Entonces, eso, por favor, ustedes tienen que estar, la devolución que reciban les tiene que servir para aprender. Eso es lo que aspiramos. Chicos, tanto a Sara y a mí como a mí, nos resulta absolutamente imposible decir que le vamos a corregir el trabajo a todo el mundo. Sería imposible. Son 1000 y pico de docentes. Por eso el aula está organizado con profesores a cargo. Así como cuando ustedes estaban en las localidades, tenían profesores que trabajaban en las localidades. Lo que sí me hago cargo es lo que decía Valeria y Cata. Este Zoom hubiera sido bueno realizarlo anteriormente. Marta. Sí, lo asumo totalmente. Lo tendríamos que haber hecho antes. Sí, sí, eso justamente. Este también, y para la profe, agradecemos porque es la retroalimentación. Algo en lo que nos tenemos que sincerar es que todos estamos aprendiendo a trabajar en la virtualidad. Ustedes, como nosotros, esto nos agarró de improviso, no éramos expertos ni en la plataforma, ni en el trabajo con estas características, y nos estamos acomodando. Eso que nos dice la profesora Silvia es muy útil porque nos va a servir para, seguramente, en nuestra reunión con los adjuntos, ajustar este tipo de cosas con los profesores también, y ver de ir resolviendo, y justamente que ustedes se sientan cómodos. Lo importante acá es que cada maestro que ingrese se sienta acompañado, pero también tengan en cuenta que estamos aprendiendo. Justamente este encuentro cara a cara surgió como una respuesta a la apatía también de los colegas que no ingresan a las aulas, que no realizan las tareas, que no envían mensajes, que no se comunican. Y por el otro lado tenemos otros que, digamos, tienen una interacción mucho más fluida, que están más activos, digamos, y en eso, entre esos dos extremos estamos nosotros. Te agradecemos y vamos a hacernos cargo, como dice Marta, de esta situación, y vamos a ajustarla. Para eso sí, estamos puedo, aquí. ¿Puedo pedir la palabra, por favor? Sí, señor. Sí, bueno, coincido totalmente con la docente que expuso recién, y también hay una realidad que quisiera compartir con la señora Marta Fierro, con el tema de la exploración de las tareas para hacer las actividades. Pasa que en la localidad acá donde trabajo yo, que es en la localidad del Chorro, departamento Ramón Lista, ¿qué pasa? Se llegan muy tarde los materiales para trabajar, tanto de nación como de provincia. Nosotros, por ejemplo, ya volvimos el 24 de agosto a lo que serían las clases semipresenciales,
que ya casi volvieron todos los chicos al aula, y estamos tratando de trabajar, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ahí en las actividades que nos brinda el curso, nosotros tenemos que explorar materiales que ya salieron anteriormente y nosotros recién lo estamos, como nos estamos empapando de esa información, ¿sí? Y también tenemos el agravante que estamos trabajando en las escuelas ya con planificaciones nuestras para con los chicos. Buenas tardes. De manera virtual casi con los chicos acá es imposible. Tenemos que hay chicos que están en la provincia de Salta, que no tenemos comunicación porque están en los campos donde no hay señal, no hay nada. Y también estábamos preocupados en ese sentido. Hablo en mi caso particular porque soy docente de sexto grado, que está finalizando un ciclo de los chicos. Por ahí, qué sé yo, por ahí puede haber que surja algún error en la presentación del trabajo, pero es debido a esto. No es que no se entiendan las consignas en mi caso, ¿no? Sino que por ahí hay información o cuadernillos que recibimos la semana pasada, el cuadernillo número 5 de Nación recién. Imagínense todo el tiempo que ya pasó y nosotros recién estamos recibiendo el material impreso, papel, ¿sí? Y por ahí también esto de la interacción con los docentes, es muy lenta la comunicación, ¿sí? Por ahí nosotros terminamos de hacer el encuentro número 1, número 2, lo que sea, presentamos nuestra duda y de acá, cuando tenemos que hacer el encuentro número 2, recién nos están respondiendo, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Mando mi inquietud, ¿sí? Debido a esto, a que por ahí, si surge algún error en la tarea, es debido a esto, a que acá en nuestra localidad, porque mandan vía delegación y delegación después al repartir otra vez, se tarda muchísimo, se tarda un montón, ¿sí? Esa sería más o menos, y otra que por ahí con los chicos hablamos de evaluación formativa, para con los chicos también, que se escuchan las noticias, se escuchan los discursos que hacen los ministros, y por ahí acá nosotros nos cuesta mucho la evaluación formativa, porque no tenemos un contacto muy asiduo con los chicos, y también el agravante que hay chicos que se fueron a los campos, y después con el bloqueo esto de la pandemia, no pudieron volver al pueblo porque están en los campos que están en la provincia de Salta. Y con esos chicos perdimos totalmente contacto. ¿Sí? Sí, no, realmente. Ahí, que... aprovecho el momento para consultarles, ya que usted está hablando de evaluación formativa y eso. En mi caso particular de sexto grado, ¿qué haría yo, por ejemplo, con un alumno, ya que yo no pude tener contacto con ese chico porque... ni de forma virtual, ni de formato papel, porque no puedo ir al campo, porque la policía no me deja pasar, no en el campo donde está la chica, esta es una nena, puntualizo el caso, que no tienen señal en los campos, y es una finalización de ciclo, ¿sí? ¿Qué haría yo, por ejemplo, o sea, qué me recomendaría usted para matemática que haga con esa nena? Hablando de evaluación formativa, ¿sí? Mira, una primera cuestión básica para la evaluación formativa es que tiene que haber algún trabajo a evaluar. Vos con esta chica, ni vos, ni las autoridades, ni nadie puede resolver una situación que tiene que ver con un contexto particular. Vos no tenés contacto con ella, y al no tener contacto, vos no pudiste ni siquiera hacerle llegar los trabajos básicos que podría ir desarrollando en su lugar. Sí me parece que lo que no puede pasar es que la nena quede en una situación de tener que desaprobar el grado, es decir, de no tener su certificación, porque me parece que estamos en una situación particular. No soy yo quien te debe contestar esta pregunta. Yo te contesto desde la información que vos me das. Desde la información que vos me das es, ¿qué vas a evaluar si no pudiste enseñarle? Es decir, tampoco pudiste hacerle llegar material. Entonces, estos casos son los que ustedes con sus delegados y con sus autoridades tienen que resolver de una forma particular.
Porque son situaciones que te entiendo que no son, además, no sos el único que tenés situaciones de este tipo, a lo mejor con menos distancias, con más distancias, pero es una realidad que hay chicos que no tienen forma de comunicación fluida con la escuela. Por más que sus compañeros estén con un sistema semipresencial, ellos no están yendo a la escuela. Y esos niños uno no los puede abandonar, entre comillas. ¿Está? Yo no te puedo contestar, lo único que te puedo decir es que para que haya evaluación formativa, vos tenés, justamente el segundo encuentro tiene que ver, el segundo encuentro tiene que ser, va a ser sobre evaluación formativa. Pero va a ser sobre cómo trabajar el contexto de cómo trabajar en un registro del trabajo de los chicos, de lo que aprendieron los chicos. A partir de una lista de cotejo. Hay otras formas como las rúbricas. ¿Puedo aportar algo sobre eso? Sí. Escúcheme, nosotros estamos trabajando acá, soy de la localidad de Villa 213, sí, de escuelas rurales, estamos trabajando en los semipresenciales. Nosotros todo el tiempo, o sea, desde que comenzó la pandemia, estamos asistiendo a los chicos, llevándole las tareas a la casa, después ellos nos devolvían, y bueno, ahora tenemos la semipresencialidad. Nosotros lo que estamos haciendo es la ponderación, tenemos una planilla que creo que todos tienen que tener o deberían tener la planilla de ponderación. Sí, sí, la planilla de ponderación la tenemos, ya la confeccionamos esa. Sino que es lo que justamente la profesora me estaba explicando, sino que me parece perfecto la aclaración de ella de que yo voy a evaluar si no pude, no, ni siquiera en la lista de ponderación puedo hacer alguna calificación calificativa, por lo menos, porque no tengo contacto. Claro, claro, eso ya escapa a lo que vos podés hacer. Perfectamente, sí, 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 eso entiendo. Por eso, Fernando, sí. No, por eso. En cuestiones acerca del trabajo que teníamos que presentar. En mi caso, yo presenté una nota nomás porque no sabía qué tenía que hacer. Hasta que encontré los materiales, o sea, indagué más en la plataforma y encontré los materiales. O sea, estaba re perdida en eso. Pero nosotros estábamos con los cuadernillos trabajando. O sea, yo no entendí, y hay otros colegas también que tenemos de segundo ciclo, y que presentamos una nota, o sea, a mí no me devolvieron el si yo podía presentar después el trabajo o no. Ahora con eso sí, yo sé que puedo hacer el trabajo y presentar después. No sé si te entendió. Sí, sí, sino que nosotros por ahí con el tema, como yo le explicaba a la profe, el tema de los cuadernillos llegan, tarda demasiado. Bueno, calculo que es la distancia también y cuesta mucho. ¿Sí? No, y otra que nosotros también ahora, con el tema del trabajo en el aula, extendimos una hora más de clase también, de acuerdo con la delegación y todo eso, se decidió eso. Y estamos trabajando, buscando información, recuperando de las aulas. Nuestros docentes de acá, que son de apoyo pedagógico, nos están ayudando mucho, porque sinceramente tarda demasiado, tarda un montón en llegar los cuadernillos de Nación hasta nuestra localidad, ¿sí? Sino que también, ese sería también un... Lo que también es cierto es que los podés acceder, sé que en algunos lugares es más difícil, pero están todos digitalizados. Es decir, si vos entras a la página del Ministerio de Educación de la Nación, está hasta el cuadernillo 8. Digamos, ahí también... Lo que sí yo admito, digamos, no admito, reconozco que si uno no está acostumbrado a buscar información en los medios virtuales, el tema de la búsqueda de información, de encontrarse con los cuadernillos, de encontrar dentro de la página, le lleva un tiempo de aprendizaje. Por eso voy a ser sincera, nosotros ya a esta altura deberíamos estar en la segunda semana del segundo encuentro. Sin embargo, lo venimos postergando para poder ver que toda la gente se vaya acomodando lo más posible a esta nueva modalidad de trabajo, que tiene sus dificultades. Es decir,
¿Por qué? Porque no solo está mediado lo sustantivo del trabajo, sino que es una cuestión, es decir, no solo el contenido del trabajo, sino que además está el problema de la comunicación de los trabajos, mediada por la tecnología, por las dificultades que pueden tener los recursos tecnológicos y por los conocimientos que uno tiene también de los recursos tecnológicos, que no es poca cosa. Porque otra cosa también es, o sea, si vamos a llevar a la práctica lo que en realidad queremos hacer en el curso, nosotros tenemos una hora y media de clase. En esa hora y media nosotros, malo que hacemos, recibimos a los chicos, les explicamos la tarea, porque los chicos vienen con muchísimas necesidades, tanto afectiva, de todas índole. Entonces nosotros con esa hora y media tenemos que hacer maravilla para que los chicos puedan aprender por lo menos lo mínimo sería en lengua y matemática. Bien. No sé si es que me entienden lo que yo le quiero. No logro pasar por todas las páginas para ver cómo está el nombre de la persona que está hablando. Alicia Zavala. Alicia, yo tomo lo que vos decís. En una hora y media es poco lo que podés hacer, pero lo que te digo, déjame una reflexión. Si vos le explicás lo que tiene que hacer en la tarea, le va a resolver la tarea, pero no va a aprender. Claro, claro. Entonces, aunque sea, avanza de a uno con las actividades que tenés en las propuestas. No vas a poder cubrir en lo que va del año los contenidos, chicos. No hay Dios que logre enseñar todos los contenidos que ustedes tienen que enseñar en el curso, y menos en este tiempo, con una hora y media de trabajo y con todas las dificultades que vos estás mencionando, Alicia, y que dicen los compañeros. Entonces, lo que sí les digo es que si ustedes no arrancan desde el principio y no los dejan que trabajen los chicos como para afirmar algunas cosas que queden aprendizajes más sólidos para el año que viene, el año que viene van a tener que volver a empezar como si no hubieran hecho nada este año. Entonces, yo tengo una niña en primer grado que prácticamente ya estamos octubre, bueno, primer grado la niña ya sabe contar hasta el 50, reconocer y sumar. O sea, esos son aportes que ya hicieron los padres también en su casa. Perfecto. No. Igual que le hablo de lengua también. De lengua la niña ya está leyendo. O sea, hay cosas, no lee así muchísimas palabras corridas, pero vacilando ya está. Y para mí eso es un montón que ella está aprendiendo. Está bien, es un montón de lo que está aprendiendo, pero lo que es decir, por supuesto que hay cosas que trabajaron con los padres, pero no todos los niños tuvieron el apoyo de sus padres. Entonces, en matemática, por lo menos, las secuencias están armadas de tal forma que te dice, mira, si los chicos no pueden resolverlo, acá tenés estas otras tareas para trabajar con lo que le falta antes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí sugerimos es que tengan una secuencia de trabajo donde los chicos trabajen ellos. A mí me gustaría, poder, porque hay dos o tres dudas que me plantearon antes, que yo quisiera poder retomar. Una tiene que ver con el tema de cuando hablamos de institucionalización, ¿de qué hablamos? Y otro que tiene que ver con las cuestiones que implican las cuestiones metacognitivas. ¿Está? Marta. Sí. Un segundito. Antes de cambiar a esos temas, hay un aporte que hace Diana Jara, que está en el aula ahora, y dice que el ítem B, la consigna es plantear una tarea semejante contextualizándola según las temáticas desarrolladas en alguno de los cuadernillos provinciales. Siendo que nosotros contamos con un solo cuadernillo provincial.
Esa acotación hace Diana Jara en el aula. Diana, tenés toda la razón del mundo. Debería haber dicho algún, el cuadernillo provincial. Pero como estaba por salir el segundo, cuando nosotros publicamos la tarea, yo no te puedo contestar si ya está el segundo o si no está el segundo, porque no lo sé. No, pero esa es la razón, Marta. Por eso justamente decía los cuadernillos, porque también teníamos casi la seguridad de que ya iban a contar a esta altura con el segundo, pero todo el contexto es muy raro. Y yo, para cerrar un poquito el tema, todo lo que plantean los docentes de las dificultades que tienen son la diversidad de la que nosotros hablamos, de los puntos de partida distintos. Y bien lo dijiste vos, se dan en diferentes aspectos. El primero de ellos tiene que ver con los niños, que llegan de diferentes maneras. Así como tenemos niños muy asistidos en sus casas, muy ayudados, tenemos otros que, como dijo el profe, ni siquiera se les puede acercar una tarea, que no están, que no sabemos ni siquiera dónde están, y ellos no pueden hacer contacto porque tampoco está dentro de sus funciones. Pero también, por otro lado, está esta situación en la que nosotros tenemos que trabajar con ustedes a la distancia. El capacitador ya no está de manera presencial, está como alejado, está la tecnología mediando. Nos provoca una dificultad a nosotros, que nos tenemos que hacer cargo de este lado, y a ustedes, que como dijo también la profesora Alicia, le costó mucho encontrar los recursos que en realidad estaban todos disponibles en el aula. Pero dice, después de un tiempo me di cuenta, bueno, esa adaptación es la que hoy decía yo, denos bueno, un poquito de... iremos poco a poco, creo yo, superando esta situación. Son diferentes cuestiones que van apareciendo, y aparece el contexto, y aparece también la dificultad del cuadernillo, del cuadernillo de nación, las distancias que no nos permiten llegar a todos a la vez. Justamente por eso es que se nos hacía tan necesario por lo menos darnos un espacio para hablar de cómo deberíamos encarar esta vuelta al aula, que no es fácil, que no es fácil para nada. Y nos estamos dando cuenta ahora cuando aparecen las primeras experiencias semipresenciales. Esto un poco aparecieron ya en otros foros, pero este momento que tenemos de hablar cara a cara nos está dando mucho insumo y nos está mostrando claramente cómo es. Porque probablemente ustedes conocen su realidad, pero nosotros tenemos que mirar la totalidad, tenemos que mirar el contexto completo. Por eso vamos trabajando juntos, vamos a ir creciendo juntos, y lo que ustedes nos dan como devolución, nosotros lo vamos a tomar y vamos a ir ajustando todo lo que se pueda para que todos juntos podamos llegar al mejor resultado. Una última acotación, Marta, así traemos también algo que se está comentando en los comentarios de YouTube. Silvia González dice, me adhiero con lo que dice la colega, todas las consignas estaban confusas, como también no sabemos a quién consultar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, soy Maidana Silvina de Ingeniero Juárez, de la EPEP 440, modalidad. Bueno, yo trabajé, hice mi... Para mí creo que leyendo todas las consignas fueron claras. Trabajé con el cuadernillo de provincia, con la actividad que tengo, soy docente de cuarto grado. Seguimos con los cálculos donde habla sobre la cantidad de mate y la cantidad de hierro. Esa actividad la hice, la envié, digamos, en mi guión. Y bueno, tengo niños criollos y aborígenes. Algunos realizaron y a otros les costó. La mayoría trabajaron en los cuadernillos. Hicimos actividades adaptando al grupo de niños que tenemos, sin dejar al lado lo que recibimos tanto de nación y de provincia. Hicimos actividades adaptando a los niños y nos sirvió de mucho. Esa es mi opinión.
Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, buenas noches, se escucha. Buenas noches, disculpe, soy docente de Ingeniero Juárez, estoy trabajando en la comunidad de Maza, a 40 kilómetros de Juárez. Escuchándolo al colega que hablaba sobre el contexto, quería decirle, porque hace 2 semanas que estoy allá, y es muy difícil trabajar esos cuadernillos con los chicos, porque tengo una comunidad de EIB, que serían los Huichí, y de esa zona son muy cerrados. Tengo que estar media hora hablándole para sacarle 2, 3 palabras. Es muy difícil trabajar. Yo agarré, ahora como me dijo la directora, me dio algunas opiniones cómo trabajar sobre lengua y matemática, este corto periodo que queda. Estamos en clases semipresenciales, o sea, 2 veces a la semana, 3 horas. Y son muy cerrados, por ahí no nos quieren escuchar tanto, no quieren escribir, usted le habla y ellos no te contestan directamente. Si entienden o no entienden, a veces no entienden. Sí, hola. Hola. Capaz que si desactivas tu cámara se te va a escuchar mejor. El green aparece como tu identificación. Sí, soy Rojas Lilia. Bien, ahí se te escucha bien. Bien, ahí desactivé la cámara. Soy Rojas Lilia, no sé si me escucharon del EP 521, Pozo de Maza. Sí, sí. Bueno, sí, estoy la última parte nada más se cortó. Ah, bueno, donde estaba trabajando con los chicos, la directora me dijo que me aboque más a matemática y lengua, que es lo más priorizado. Y son muy chicos, muy cerrados, que uno le pregunta, ellos no contestan, no hablan directamente. Es muy difícil trabajar con los cuadernillos. Yo estuve anteriormente haciendo una suplencia en otro paraje, y donde tenía criollos, sí, ahí sí trabajé con los cuadernillos. Disculpe, pero yo creo que nosotros, como nos explicaron a nosotros, acá en mi directora que es Hilda Martínez, nosotros tenemos que adaptar las actividades. Vos tenés que, creo yo, que nosotros tenemos que adaptarla a la situación en donde nosotros estamos. No le vamos a ir a hablar a un niño, por ejemplo, de la sopa paraguaya, cuando ellos no conocen, le podemos dar un ejemplo de alguna cosa que ellos sí trabajan en otro lado. Sí, perfectamente, yo también sé, sí, eso también sabía, yo estuve trabajando con los chicos con el cuadernillo, pero como decía el colega anterior del chorro, que los cuadernillos llegan bastante tardes. Ahora, por ejemplo, nosotros no recibimos el cuadernillo 7 ni 8. Bueno, acá en nuestra escuela tampoco llegó, estamos hasta el cuadernillo número 6, que lo tenemos, y yo creo que, como hoy decían, tenemos ahora internet, que nos podemos conectar y están todos los cuadernillos ahí, y siempre adaptando las actividades que corresponden a la realidad de cada paraje. Yo tengo niños que no están acá en el pueblo, o sea, en la localidad de Ingeniero Juárez, pero viene su tía, su mamá, me preguntan, señor, ¿tiene tarea? Y bueno, de esa manera yo le hago llegar la tarea a los niños. Y recibo a través de sus papás la devolución. Y trabajamos con una lista donde hacemos firmar. A ver. Yo creo que por ahí no es muy diferente, porque yo creo que la parte de la zona del interior tiene menos niños en una aula que en un, digamos acá lo que es Ingeniero Juárez. Para mí. No, te estoy diciendo en la parte de que hablar los chicos acá son toba. ¿Silvina Maidana son? Sí. Ah, bueno, sí, pero yo creo que ahí está la estrategia, como yo creo que ahí entra la estrategia del docente para buscar cómo vos llegás a tu alumno. Entonces, estás fracasando como maestro. A ver, chicos. Sí. Yo diría lo siguiente: cada uno tiene su propia realidad, cada uno
sabe desde de qué contexto está hablando. Lo que yo les quiero decir que desde mi... Profesora, un momentito. Disculpe, profesora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Disculpe que le interrumpa, profesora. Yo soy también de una escuela rural, estoy trabajando en una escuela rural, y creo que tenemos que respetarnos como docente. Cada lugar es un contexto diferente de otro. Inclusive dentro de la zona rural, yo tengo escuelas vecinas cercanas, que son también rurales, cercanas, y las dos escuelas que estamos muy cerca somos muy diferentes. Tenemos realidades diferentes, dentro de lo urbano también, porque he trabajado muchos años en lo urbano. Y yo lo que quería decirle, que me fue muy clara su explicación con respecto a las operaciones ocultas, no la había escuchado. No sé si este concepto ya estaba en los libros, la verdad que lo escuché de su boca ahora, la venía escuchando anoche también por YouTube mientras viajaba hacia la ciudad. Son muy pertinentes sus aclaraciones. He trabajado con el cuadernillo de Formosa, con el cuadernillo de Nación, en donde usted pide que se contextualice una actividad que focalice un concepto y que esté en el cuadernillo de Formosa y en el Nación. En el cuadernillo de Formosa aparecen dos actividades del área de matemática, una que habla del tereré y otra que habla del... lo tengo aquí. De las empanadas. Y creo que las empanadas, en todo el país consumimos empanadas. Y el tema del tereré, obviamente, es muy de la zona de Formosa, más de la zona este, centro, y en la zona de la ciudad de Formosa, más que nada. Y yo trabajé con esas actividades y con el cuadernillo de Nación, con el primer cuadernillo de Nación, en donde también trabaja las numeraciones y el valor posicional. Me quedó claro sobre las operaciones ocultas, que es lo que ya había colocado otros conceptos, en donde usted pide que coloquemos cuáles son los conceptos o contenidos que se focalizan. Así que yo, en ese aspecto, por ejemplo, me fue muy útil su explicaciones. Quería decir eso nada más. Muchas gracias. Bien, gracias a la compañía. Miren, las realidades son muy distintas, podríamos seguir hablando de esto. A mí me gustaría poder precisar algunas cositas más de matemática. Y con respecto a lo que están diciendo de los cuadernillos, yo soy consciente de que en el cuadernillo de la provincia hay solamente dos actividades o tres vinculadas con matemática. Por eso decía, tomen el tema, contextualizar, tiene que ver con tomar el tema. No tiene por qué ser la misma tarea para el cuadernillo de provincia que para el cuadernillo de Nación, puede ser otra tarea. Lo que sí quiero decir es que los cuadernillos de Nación, para mí, tienen un nivel de organización que es muy difícil que pueda ser sostenido en las escuelas de la provincia, porque tienen una organización particular y donde los chicos... Es decir, no van a poder seguir el ritmo de lo que está trabajándose ahí, porque además se salta de un tema al otro y no siempre se van consolidando los aprendizajes previos. Entonces, creo que es un material muy bueno, pero es un material que hay que administrarlo con la expertez docente. Es decir, administrarlo en función de lo que se está haciendo, ¿eh? De matemática, el cuadernillo, ayer una compañera me hizo un comentario sobre el tema del cuadernillo, hoy en realidad lo recibí. Yo quiero decir, el cuadernillo de provincia, asumamos, no tiene actividades de matemática, tiene dos o tres actividades de matemática. Ustedes necesitan complementar eso. Ahora, no lo va a resolver mandándole... Toma el cuadernillo de Nación y hace las tareas, porque así no van a poder salir adelante los chicos. Volvamos a centrarnos en lo que hace específicamente este tema. Nosotros este curso lo estamos dirigiendo, digo, quiero volver a focalizar el curso, lo estamos focalizando para lo que sería una vuelta al aula, donde tenemos una premisa fundamental. La premisa fundamental es que los chicos vienen con diversidad de situaciones y donde además... por muy bueno apoyo que hayan tenido en sus hogares,
les faltó un proceso de conceptualización básico que tiene que estar a cargo del docente. Ahora, si al volver a la escuela ese proceso de conceptualización no tiene lugar en el aula, es lo mismo que si no fuera la escuela. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar la escuela que no pueden aportar los hogares en esta etapa? Lo que nosotros defendemos es que el docente tiene una expertez en saber cada actividad, cada tarea, para qué habilidades cognitivas, para qué habilidades socioemocionales está destinada y para qué conocimiento nuevo está enfocada la tarea. Si ustedes me permiten, como una de las preguntas que estuvo mucho tiempo, que se repitió en dos o tres lugares donde planteaban las dudas, en las pocas aulas que entré que decían dudas, todos ustedes deben haber recibido un mensaje mío del jueves, del miércoles o del jueves, donde les pedía más dudas. Solamente vi dos o tres. Una, y la que seguro se repetía siempre, era el tema de qué implica la institucionalización. Si ustedes me permiten, yo quisiera hablar un poquito de la gestión de la clase. Para eso voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Están viendo? Sí, sí, ahora comienza. Bien. ¿Por qué no me deja? Fíjense, primero, nosotros en este curso está destinado no a atender todas las distintas realidades que tiene la provincia. Hay chicos que no están yendo a la escuela. Este curso no está focalizado para preparar tareas para ellos. Este curso está focalizado para ayudarlos con los niños cuando regresen a la escuela. Alguno me va a decir, pero muchos de nosotros estamos todavía con la otra situación. Es cierto, cuando organizamos el curso, estábamos en el mes de junio, y mayo-junio, y nosotros estábamos pensando en que en agosto se volvía a las escuelas, cosa que no pasó, por supuesto. Entonces, el curso este está destinado cuando los niños ya están en la escuela. Cuando los niños ya están en la escuela, pasaron todas las situaciones que ustedes estuvieron diciendo que le siguen pasando a algunos de los alumnos de ustedes. El retorno a la escuela se hace en un momento de semipresencialidad. ¿Por qué? Porque las condiciones sanitarias nos exigen estos cuidados. En este contexto, entonces lo que nosotros decimos es, mirá, si el chico está yendo a la escuela, que lo que haga en el hogar tenga que ver con lo que hizo en la escuela. Así sea una hora de trabajo. Buscale tareas para una semana, por eso te decimos usa el cuadernillo de Nación, o busca tareas dentro de los módulos de promoción asistida, donde tengan que ver con el nivel de dificultad que vos diste en clase. No sigas avanzando con nuevos temas, porque lo mismo no vas a llegar a fin de año a dar todo lo que tenés que dar con el programa, como le decía una directora a alguna de las compañeras que estuvieron hablando. Para mí hay un punto que es vital, que es la gestión de la clase y el tipo de tareas que se promueve, que se ponen a los chicos. Si ustedes creen que... Si ustedes creen que van a ahorrar tiempo, Vivi, porque dan explicaciones, yo les digo, lamentablemente todas las investigaciones muestran que así los niños no aprenden, o lo que aprenden lo recuerdan hoy y mañana se lo olvidan. Cuando nosotros hablamos de que el niño pueda participar en la clase, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que él resuelva él. La escuela
tiene como particularidad la posibilidad de interactuar entre pares. Y si entre pares interactúan, unos a otros se van contando estrategias de resolución que van aprendiendo. Si el docente o la docente los deja trabajar, entre los chicos pueden ir afrontando distintos desafíos. Ahora, voy a mostrar dos modelos diferentes ante una misma tarea, dos modelos diferentes de clase, para que se vea que no solo importa la tarea que doy, sino el cómo gestiono la clase. Imagínense que ustedes en un quinto grado quieren enseñar la multiplicación de decimales por cien. Vamos a ver una posible gestión. En los dos casos se va a trabajar con un juego de 40 cartas, 20 de las cuales tienen operaciones de decimales por cien, con cartas especialmente preparadas, donde van a tener que tener en cuenta que tenga un lugar después de la coma, dos lugares después de la coma, tres lugares después de la coma, no más, que esté cero coma, que haya números enteros. Y junto con esas 20 tarjetas, donde está todos cálculos por 100, va a estar tarjetas con los resultados. Entonces, wow, Saint Focus, por favor, no juegues con la cámara, porque me estás tachando la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que una estrategia posible es que los niños jueguen, y mientras los niños juegan, la maestra va dando vueltas y dice, ¿necesitas ayuda? ¿Quién va ganando? ¿Cómo saben hacer? ¿Saben usar la calculadora? Úsenla para comprobar los resultados. Luego, cuando ve la maestra que más o menos han terminado, hacen una apuesta en común. Y en esta apuesta en común, la preocupación de la maestra es, bueno, a ver qué números salieron, quién salió primero, quién ganó, ¿les gustó el juego, no les gustó el juego, qué operación hicieron, multiplicaron por 100, muy bien. Bien, bueno, les gustó el juego, vamos a volver a jugar. En esta clase, después la maestra les va a poner a evaluar cálculos semejantes. En esta clase, fíjense que es una clase que podría haber hecho en su casa sin mediar docente. Se le dio una consigna de juego, jugó y lo puso en común. Preguntas que le podría haber hecho un padre. Contame qué hiciste, qué trabajaste, lo hice así, lo hice así. Veamos esta otra gestión de clase. Es el mismo juego, solo que la maestra les dice que como ellos no vieron multiplicación por 100 de números decimales, ni vieron todavía multiplicación de decimales entre sí, que si quieren, pueden usar la calculadora para obtener los resultados. ¿Cómo vas a usar la calculadora si no enseñaste a hacer la cuenta? Es que acá no me importa que aprendan a hacer una cuenta si ellos no pueden llegar a alguna conclusión. Yo quiero que ellos aprendan a multiplicar por 100, por 10, por 1000, porque esto les va a servir para un montón de otras operaciones con decimales. Miren, la calculadora hoy ha pasado a ser una herramienta que está en los teléfonos celulares. Por lo tanto, es una herramienta que está al alcance de muchísima gente hoy. Hoy,
más importante que aprender a hacer un montón de cálculos infernales. Es fundamental que los chicos aprendan a resolver los problemas. Entonces, yo no estoy diciendo que no sepan resultados. Lo que estoy diciendo es que puedas trabajar con la cabeza, porque para mí es tan importante que se acuerden cuánto es 8 por 4 como que se acuerden 8 más 5. Le damos mucha importancia a las tablas de multiplicar, pero no nos preocupamos en los resultados. Si el chico no se los acuerda, busquemos estrategias para que puedan reconstruir. Pero los niños deben saber los resultados de los 10 primeros dígitos, de los 10 dígitos por los 10 dígitos. Lo mismo que las sumas. Porque los recuerdan o porque los arman, los van rearmando. Vuelvo a esta clase. Los niños hasta acá jugaron, hasta acá trabajaron, pero este segundo docente, cuando va dando vueltas, trata de ver las dificultades en la organización del grupo para jugar. Trata de orientar el uso de la calculadora. Les recuerda a los chicos que registren los cálculos cuando no lo hacen. Y de repente, cuando ya empiezan a tener algunas cosas, los promueve a que estimen el resultado a partir de algunas resoluciones. Cuando terminan de jugar y empieza la puesta en común, se preocupa más que por quién ganó, por cuál fue la estrategia ganadora, si hay alguna que les garantizaría ganar seguro. Y sobre todo les pide a las parejas, también se preocupa cómo obtuvieron los resultados. Cuando las parejas encuentran, es decir, van diciendo, les dice que vayan diciéndoles los resultados. ¿Por qué que vayan diciéndoles y no que pasen ellos? Para hacer un pizarrón ordenado, donde se ve uno debajo de otro, y acá habría que seguir por lo menos con 2 o 3 ejemplos más, no con los 20, sino con por lo menos 2 o 3 ejemplos más, ¿qué pasa cuando se multiplica por el número 100? Entonces, una vez que los chicos ven todos estos ejemplos ahí, sería la pregunta si le puede decir el resultado de 25 enteros 9 décimos por 100. Y se lo menciona así como lo estoy diciendo yo, no como 25,9. Fíjense, le estoy poniendo un ejemplo para ver si de mirar el pizarrón puede llegar a la conclusión de cómo multiplicar por 100. Si los chicos se pueden dar cuenta de esto, sigue con las preguntas y les dicen cómo hacen, qué tienen en común, qué pueden deducir ellos de este pizarrón, cómo habría que multiplicar por 100. Todo este proceso que está haciendo este docente aquí, lo que está haciendo es ayudar a los chicos a volver sobre lo trabajado, a transformar eso que resolvieron en un objeto de conocimiento. En este caso de arriba, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo encontraron? Tiene que ver con una estrategia de hacer una actividad metacognitiva. ¿Qué significa la actividad metacognitiva? Volver sobre tu propia estrategia de pensamiento. Y acá viene lo que planteábamos antes. ¿Cuál es el rol de este docente diferente al de la casa?
que el docente lo está haciendo mirar y analizar sistemáticamente la producción de lo que él hizo. Es decir, ¿por qué se jugó? Se jugó con algo que viene después para recuperar el saber que pueden haber logrado algunos chicos por su cuenta, pero que nosotros sabemos que muchos de los chicos tendrían que haber observado. Si los chicos no contestan inmediatamente, este docente puede preguntar, a ver, miremos cuáles son las cifras que aparecen acá y cuáles son las cifras que aparecen en el resultado. ¿Son semejantes? ¿Son distintas? Si son las mismas cifras, ¿tienen el mismo valor? ¿Por qué son números distintos? ¿Cuánto cambió este valor hacia este otro valor? ¿Por qué cambió así? Entonces, fíjense que los chicos, si van analizando uno por uno, van a ir viendo que, en realidad, la coma se corrió dos lugares. Y no me va a importar una precisión matemática mayor que me diga eso. Pero entonces, y acá vuelvo a lo que decía antes, si tienen una hora y media, no le digan al chico, si querés multiplicar por 100 los decimales, corré la coma dos lugares. Porque el chico no se lo va a acordar. Jueguen, hagan un pizarrón con regularidades, con el tema que sea, y a partir de eso, ayuden a que los chicos elaboren sus conclusiones. Esas conclusiones que elaboraron los chicos son las que ustedes van a institucionalizar. ¿Qué quiere decir institucionalizar? Institucionalizar quiere decir explicitar para todos, acá sí viene la explicación, explicitar para todos las conclusiones a las que llegaron sobre un determinado contenido. Dirían Chevalier, Bosch y Gascón, en un libro sobre el eslabón perdido de la enseñanza de la matemática. La institucionalización es el ladrillo que sostiene el edificio matemático que se construye después. ¿Por qué? Todas estas cosas que van institucionalizando son la base para lo que después el docente va a seguir tratando de enseñar. Porque lo hizo una vez, se va a acordar para siempre cómo multiplicar por 100, ni lo sueñen. Pero esta experiencia les va a servir a unos, a otros les servirá a otros, y a otros les servirá a otro. Entonces, la institucionalización, el volver a trabajar sobre lo trabajado, el analizar lo que se hizo y consolidar ese conocimiento, es el plus que tiene la escuela que no puede dar la casa. La casa los puede ayudar a resolver una tarea. Les puede corregir la tarea a algunos padres. No todos, pero algunos padres sí. Pero ni el ingeniero nuclear, por más que sea matemática, lo va a poder ayudar al chico en cosas tan elementales de conceptualización como las de la escuela primaria. Porque para él todo va a ser obvio. Y para el chico es una construcción. ¿Eh? Bien. ¿Preguntas sobre el tema de la institucionalización o sobre lo que quieran? Yo lo tomé porque primero me lo preguntaron varios. Yo no dije, a ver, justamente porque hay un comentario que dice, claro, pero no van al almacén con la tabla o la calculadora, profe. Por eso mismo te digo que tienen que aprender a hacer cálculos mentales. Tienen que acordarse los resultados numéricos. Tienen que acordarse los resultados numéricos, pero no se los van a acordar porque reciten la tabla del 8. Yo tengo una alumna, tuve una alumna, que en un examen de tercer año de metodología de la enseñanza, de la matemática, del profesorado de matemática, me confesó,
profesora, hasta el día de hoy, yo si quiero saber un resultado de 8, tengo que recitar toda la tabla. Y yo le dije, te perdiste la oportunidad de jugar con las propiedades de la multiplicación. Entonces, ¿qué les digo? Tienen una herramienta básica que es la tabla pitagórica. Tienen un documento sobre un montón de actividades para trabajar la tabla pitagórica, que es, creo que está en la enseñanza del cálculo, me parece, que hay una serie de actividades sobre tabla pitagórica. Yo lo que les digo es, la memoria es fundamental, pero no la memoria para repetir como loro. Si por eso le dije, profe, que no debe ser de memoria. La memoria es fundamental. Lo que no tiene sentido es repetir lo que el otro dice, sin entenderlo. Entonces, resultados de cálculo sí, justamente por lo que dice Rosa Benítez. Rosa Benítez, tenés toda la razón del mundo. Yo tengo que poder hacer cálculos mentales. Y para hacer cálculos mentales necesito arreglármela yo. Los cálculos mentales implican tres cosas. Primera cosa, acordarme algunos resultados numéricos. Porque si no me acuerdo algunos resultados numéricos, no voy a poder avanzar. Segundo, acordarme estrategias de cálculo. Por eso te digo, acordate cómo multiplicás por 100. Por eso te digo, acordate cómo sumás 10. Me tengo que ocupar, no solamente preocupar, me tengo que ocupar de cada cálculo mental en particular. Y me tengo que ocupar de las estrategias para resolver cálculos mentales. Una estrategia es multiplicar, suponete, si quiero multiplicar por 9, multiplicar por 10, 150, perdón, 15 por 9. Multiplico por 10 y le resto 15. ¿Por qué? Porque multiplicar por 9 es una vez menos que multiplicar por 10. Entonces, ¿queremos enseñar que el chico tenga herramientas para ir al almacén? Trabajemos el cálculo mental. No la cuenta de multiplicar por dos cifras o la cuenta de multiplicar de cuatro números por una cifra. Trabajemos lo básico. Tabla pitagórica es una excelente herramienta para trabajar con los chicos en recordar las cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entre institucionalizar y conceptualizar? Mirá, en matemática usamos la palabra institucionalización. Lo que estamos haciendo es ayudar a los chicos a la conceptualización. Por lo tanto, excelente pregunta, Verónica, del EPEP 15. Te contesto que en algunas otras materias hablan del momento de la conceptualización. Excelente pregunta. La institucionalización es un término muy de didáctica de la matemática. Es más, les voy a confesar una cuestión. Cuando Brousseau empezó a hacer sus estudios, él los hacía sus investigaciones, él todas las investigaciones, toda la escuela francesa, los hace en aulas con niños. En las aulas con los niños, se daba cuenta que los profesores que tenían éxito, es decir, los profesores que después que habían pasado varias clases, los chicos se acordaban de lo que habían trabajado, no era solamente lo que habían hecho muy buenas secuencias didácticas, sino aquellos que además en la gestión de la clase se ocupaban y se preocupaban por hacer procesos de sistematizar lo que decían los chicos y focalizar una conclusión, como diciendo, esto es lo que aprendimos hoy. Entonces, si ustedes me permiten también, yo se los mostraba ayer a los compañeros, voy a volver a compartir pantalla, se los mostraba a los compañeros, yo a mis alumnos de práctica
les hago pensar en un cuadrito donde cuando ellos, digamos, ¿qué tenés que acordarte cuando vas a organizar una clase? Lo primero que tenés que tener claro, además del grado, es qué querés enseñar. Esto es lo que nosotros llamamos la focalización. Cuando yo tengo claro qué quiero enseñar, ahí sé qué es lo que espero institucionalizar. Si mi contenido es cálculos mentales, no puedo precisar qué voy a institucionalizar. Cálculos mentales es un contenido que abarca de primer grado a séptimo grado toda la escolaridad. Eso no es un contenido focalizado. Eso es un título. Un contenido focalizado es cálculo mental, la suma de números iguales, donde uno tiene un número más, o la suma de 10, o la suma de 1000. Explicito el cálculo. Explicito el cálculo. O lo que hicimos recién, la multiplicación de expresiones decimales por 100. Ahí sí voy a tener claro qué tengo que institucionalizar. Y en función de eso, a lo que quiero llegar es que pienso la tarea. No puedo enamorarme de tareas sin saber qué voy a focalizar. Y hay tareas que pueden tener múltiples focalizaciones. ¿Eh? Bien. Dejo de compartir pantalla y escucho preguntas. ¡Guau! ¿Cómo trabajar correctamente la tabla pitagórica? Acá encontré uno. Mirá, en primer lugar, la tabla pitagórica la deberían empezar a trabajar. Ustedes en cuarto la deberían haber dejado, ya la tendrían que haber tenido trabajada. De todos modos, una buena forma es, por ejemplo, poner una tabla de doble entrada vacía, no poner el signo por, y poner en la intersección de 4 y de 8, poner el resultado 32. Así con dos o tres resultados. Y la primera pregunta que se le puede hacer a los niños es, ¿por qué te parece que están esos resultados ahí? ¿Qué operación se hizo entre ellos? Es muy probable que surja lo que los chicos te van a decir. Es decir, los chicos te van a decir que es un por. ¿Eh? Una vez que los chicos detectan eso, le decís, bueno, ¿saben una cosa? A mí mi primo me dijo que si yo sé cuánto es 4 por 8, hay otro resultado que ya lo puedo completar también. Hay otro lugar que puedo completar seguro. ¿Cuál les parece que puede ser? Si no sale nada, lo dejo, no me preocupo. Porque en realidad la idea era que saliera propiedad conmutativa. Si sabes 4 por 8, sabes 8 por 4. Si no salió, lo dejo, no me preocupo. No apuro. Ayer una profesora me preguntaba, ¿qué pasa si cuando yo hago las preguntas para institucionalizar no sale lo sustantivo de la clase? Yo le contesté, resignate a que tenés que volver a dar la clase con otra tarea que tome el mismo nivel de dificultad, pero que ayude a los chicos a pensar en lo que tienen que pensar. Porque no todo se puede institucionalizar en una clase. Hay tareas que demandan más tiempo. Entonces, a lo mejor tengo que hacer dos o tres cosas. Es decir, tengo que hacerlo la enseñanza en dos o tres pasos. Ahora sigo, pero mientras tanto te digo, analiza, Mérculo, ¿podés por favor explicar qué es lo que no entendiste? Si puedo explicar de vuelta. No, Marta, sí. Marta, ese caso es, ya lo eliminé, evidentemente es alguien que no corresponde que esté en el grupo. Y no importa.
No importa. No, puede, no, pero desde el nombre es un nombre que es de chacota, digamos. Por eso desestima esa pregunta y lamentablemente en estos chats que son públicos se nos puede filtrar gente así como alguien que jugaba con la pantalla hace un rato y ese es otro caso. No, desestima esa pregunta. Bueno, entonces, fíjense, cuando tienen, le puedo preguntar a los chicos, escribí cuáles son las operaciones que vos te acordás, que son fáciles. Mira, yo te voy a decir una que es dificilísima. Dificilísima. Las multiplicaciones por cero. Esa es terrible. 8 por 0, 4 por 0, bueno, esa la completo yo. ¿Hay otra que sea tan fácil como esa? ¿Sabe multiplicar por 1? ¿Sabe multiplicar por 10? Así puedo ir construyendo, no a partir de la tabla, puedo ir construyendo. ¿Cómo puedo obtener la tabla del 2? ¿Qué es la multiplicación? Multiplicar por 2 es como sumar dos veces el número. Y si tengo 6 por 2, ¿qué será? Y el resultado de la tabla del 1 más el mismo resultado de la tabla del 1. Completo la tabla del 2. Y si tengo que completar la tabla del 3, ¿cómo la hago? ¡Uy, qué lío! Y si tengo 4, que sé cuánto es 4 por 2, y sé cuánto es 4 por 1, pienso, 2 y 1 son 3. No importa, no voy a avanzar desde acá. Me interesa que puedan completar la fácil con la del 0 y la del 1, y algunos la del 2, a partir de lo fácil o no. No todos los resultados. Con los resultados que no se acuerdan, hago que los chicos hagan carteles. 8 por 7, 56. Escriba, cada grupo escribe en esa tabla pitagórica dos cuentas muy difíciles. Elige las dos cuentas más difíciles que tenga. Cada grupo se hace un cartel, 8 por 7, 56. Vamos a llenar el aula con los cálculos difíciles. Cada vez que entremos a la mañana les voy a preguntar, 8 por 7, ¿cuánto es? Y si no se acuerdan, miren los carteles. Y si se lo quieren acordar más, pónganse un cartel con este número. Pero no trabajan con todas las dificultades juntas. Trabajen con alguna dificultad. Otro día le presento toda la tabla y le digo, escribí abajo los resultados en columna uno debajo del otro, los resultados de todas las multiplicaciones por 2. Al lado, escribí todas las multiplicaciones por 4. ¿Qué pasó con los resultados de todas las multiplicaciones por 4? Y los chicos se van a dar cuenta que es el doble de las multiplicaciones por 2. Y si no se da cuenta, decirle 2 para llegar a 4. ¿Por cuánto lo tuviste que multiplicar? 6 para llegar a 12. ¿Por cuánto lo tuviste que multiplicar? O sea que resolver la tabla del 4 es como resolver dos veces la tabla del 2. Esas y muchas otras. Después tengo que empezar a usar la tabla pitagórica para la división. Excelente, profe, también podría ser. En la tabla pitagórica busca y pinta todos los resultados de multiplicaciones por 10. Excelente. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se puede multiplicar por 10? Y si tengo 58 por 10 y si tengo 78 por 10, que no están en la tabla, ¿lo puedo aplicar igual?
Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Tengo una pregunta de Vicky Ruperto también, que dice, ¿qué es lo fundamental para la enseñanza de la numeración en el segundo ciclo? Lo fundamental para la enseñanza de la numeración son dos cosas. En dos focos tendríamos que decirlo. En primer lugar, en términos de la lectura y la escritura de los números. El problema de trabajar con los ceros intermedios. Primero con un cero intermedio, después con dos ceros intermedios seguidos, después con dos ceros intermedios, pero con números con cifras intermedias que no sean cero. Y la otra cosa es la organización del sistema. Para llegar a la noción de unidad, decena y centena, tienen que haber trabajado claramente la relación, es decir, el valor posicional los chicos lo tienen desde que entran a la escuela. Desde ese valor posicional puedo sacar las operaciones ocultas en cada lugar de posición y puedo sacar las operaciones ocultas en un número. Puedo descomponer aditivamente el número, puedo establecer relaciones entre lo dicho, el número dicho y el número escrito, porque yo cuando digo el número 7004, no guardo posiciones, no tengo el cero para guardar posición. La lectura y la escritura con ceros en el medio está muy vinculado con lo relativo a el cero para guardar posiciones. En ese sentido hay un video muy lindo, aunque está para los grados más chicos, pero que se puede llegar a usar acá también. Y a partir de ahí las nociones de la organización general del sistema de numeración, cómo se van generando todos los números. Aunque yo les digo, fuera del millón, con el billón nadie pone todos los ceros que corresponden al billón. O los expresan con notación científica, que no es el caso de escuela primaria, o los expresan con la palabra millones, o con la palabra mil de millones, o con la palabra trillones. O ustedes ven en los diarios o en la televisión para trillón todos los ceros que les corresponden. El chico tiene que tener noción de qué es eso, pero es más importante que sepa que la noción de unidad, decena y centena, esa misma lógica de tres se repite porque tiene una regularidad con unidad, decena y centena de mil. Y ese grupo de unidad, decena, centena, unidad, decena, centena de mil, se me va a repetir cuando empiece a trabajar en el millón. Porque van a ser unidad, decena y centena de millón, unidad de mil, unidad de mil de millón, decena de mil de millón, centena de mil de millón. Y recién ahí voy a pasar a los billones. O sea que tengo grupos de 3 y de 6 que se van repitiendo. Bien. ¿Cuáles serían los errores sistemáticos de los chicos? Bueno, hay errores sistemáticos que vienen por cuestiones epistemológicas. Y hay errores que vienen por cuestiones didácticas de enseñanza. Tenemos que asumir que nuestra forma de enseñanza deja huellas en los chicos que después son difíciles de revertir. Por ejemplo, aunque no estamos trabajando ahora con eso, sí, Diana, para trabajar la división, cuando el chico, perdón, estoy viendo en el chat, cuando el chico llega a concebir que por qué número tengo que multiplicar a 4 para llegar a 32, ese es el momento de presentar la división. Ya deberían llegar a cuarto grado con la división presentada, pero si no,
para revisar las nociones de división, ustedes tienen del año pasado, casi toda la segunda parte del año, estuvimos trabajando con la enseñanza de la multiplicación y la división. Lo que sí les digo, que si van a enseñar directamente la cuenta, están listos. Porque hay que, para llegar a la cuenta de dividir, tiene que andar mucha agua bajo el sol. Algunas cosas más sobre operaciones van a ir en este. En el primer encuentro fueron cosas sobre numeración. En este segundo encuentro van a ir cosas sobre operaciones. No todas, algunas. ¿Eh? No todas, algunas. Me van a preguntar, wow, pero tenemos que leer, que tenemos que ver todos esos videos. No, mirá, tenelos con tiempo, bájatelos, tenelo en tu computadora, para cuando querés revisar, a lo mejor con más tiempo, algunas nociones. ¿Eh? Algunos pueden tener duda en una cosa, otros pueden tener dudas en otra. Por eso hay un poco de, digamos, en las secuencias estas se trabajó numeración y operaciones con naturales. Y entonces yo estoy tratando de brindarte material para que pienses la organización de numeración y de operaciones con naturales. Bien. ¿Otra pregunta? No, por ahora es lo que estamos recibiendo. No sé, acá en el foro, en el chat, si alguien quiere levantar la mano, quiere hablar también, lo puede hacer. Y si no, Marta, también estamos en horario de... Sí, sí. De ir dando por finalizado, digamos, algo. No sé. Tampoco en YouTube tenemos más consultas. Acá hablan de los materiales de Broyman, por supuesto, tienen cómo trabajar. Hay muchos lugares donde está la de la tabla pitagórica. Errores sistemáticos. Bueno, el error sistemático en la escritura de los números es uno, porque los chicos no ponen el cero. ¿Eh? Y la lectura, ese es un error sistemático. Otro error sistemático que tiene que ver con la organización del sistema es cuando, entre comillas, acomodan los números para hacer las cuentas de suma. O cuando los acomodan para trabajar en la cuenta de división. Esos son errores sistemáticos que aparecen en las operaciones. Hay muchos más también, pero bueno. Bien, Juan. Sí, bueno, creo que según dice, todo muy claro. Están dando las gracias también. Los compañeros deben estar un poco agotados. También fue una jornada extensa. Pero también aclararles que este es el ritmo que tiene Marta. Un todoterreno que no para y que seguramente después de esto va a seguir trabajando ella en sus cuestiones. Así que si hay que trabajar con ella, hay que acostumbrarse a esta rutina, digamos. Si no hay más preguntas, no sé, solamente quedaría agradecer a los presentes. Perdón, Juan, Juan, sí, discúlpame, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Bien. ¿Ustedes están de acuerdo en que volvamos a hacer un Zoom todos juntos después de dar la tarea 2 y antes de que la entreguen? Sí, profe, sería muy bueno. Bien. Bueno, entonces... Yo estoy de acuerdo también. Sería muy bueno que se haga un Zoom antes de... O cuando se solicite la tarea número 2, leer las consignas, porque en general los colegas decían que no entendían las consignas. Bien. Sería muy bueno. Vamos a hacer una cosa, Clary. Yo voy a dejar un tiempo, entre que sale la clase y tenemos el Zoom, va a mediar no menos de 10 días para que todo el mundo pueda leer las tareas y hacer un breve ensayo de lo que quieren hacer. Porque si no,
vengo a resolver un problema, estoy haciendo lo mismo que le digo que no hagan con los chicos. Les vengo a explicar todo lo que hay que hacer antes de que lo piensen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes busquen qué es lo que tienen que hacer y hagan las dudas, escriban las dudas. Todos tienen adjuntos. Escríbanle al adjunto también. Al profesor en primer lugar, pero al adjunto también. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿los referentes tienen que hacer alguna devolución? La responsabilidad del referente no es hacer la devolución de la tarea. Esa es responsabilidad del profesor a cargo del curso. Algunos referentes de muy buena voluntad colaboran con este trabajo también, pero no es su responsabilidad. Ajá. Sí, el referente te va a ayudar en todo lo que hace a la parte informática, a la comprensión de la tarea, a todo eso te puede ayudar el referente, pero no es el responsable de hacerte la devolución del trabajo que vos presentaste. Sí te puede ayudar a hacer la tarea, ¿está? Si vos querés, pero no es el responsable de hacerte la devolución. Estamos de acuerdo. Bueno, Marta, hasta aquí llegamos hoy. Agradecerles nuevamente a todos ustedes, pedirles que hagan publicidad de todo esto, recordarles que está el canal de YouTube. Toda la grabación de esta charla está ahí, está la de ayer, y todo lo que podamos ir publicando y que les pueda ser útil está disponible para que ustedes lo vean cuando lo necesiten. También les pedimos que si no se hicieron, no se suscribieron al canal, lo hagan y lo comenten con los compañeros. Si algún compañero de ustedes está inscrito y no ingresó al aula, si bien la tarea creo que tiene fecha de entrega el 19, ¿no es cierto? Se postergó para el 19. La fecha sí. Tope de entrega es el 26. ¿Es así, Marta? Así es, así es. Bien, bien. Entonces, todavía estamos a tiempo de rescatar, de atraer nuevos colegas para que hasta esa fecha tendrán tiempo de presentarlas. Y la tarea presentada la pueden corregir en esta semana y volver a mandar. Avísenle a los profesores que la van a revisar y la van a volver a mandar. Bien, y en ese sentido les recuerdo nuevamente, invítenlos a ver el canal, si no pudieron estar en esta clase por algún motivo, lo pueden ver ahí, van a escuchar todas las aclaraciones que tuvieron ustedes como si hubieran participado. Es la ventaja que nos da también la tecnología, ¿no es cierto?, de poder reiterar y volver a ver lo que necesitamos. Y bien, hasta aquí esta primera clase, entonces ya nos abocaremos y nos organizaremos para la siguiente, esperemos que sea mejor, que todos puedan estar presentes, que haya más participación todavía, y no dejar pasar el acontecimiento que se viene el domingo. Muchas colegas acá son mamás, así que tengan un feliz día, incluso Marta, vos también. Nuestros saludos a Sara, por supuesto. Y bueno, feliz Día de la Madre de parte de todo el equipo de capacitación. Y espero que realmente hayan aprovechado esta jornada. Feliz día para todos ustedes también, chicos. Cuando yo te digo algo, ya está. Feliz día, profe. Bueno, buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias.